De 262 municipalidades, solo dos han entregado el informe de cómo han invertido parte de los fondos FODES para la atención de la emergencia por coronavirus. Algunos justifican el incumplimiento de ley en la tramitología de instituciones que según ellos generan un retraso en la entrega de la documentación requerida por Hacienda. Como que Saltepeque sí hemos tocado fondos FODES, ya que Quesaltepeque es un municipio que no, contiene, no tiene eh, muchas fábricas, muchos ingresos, entonces sí era necesario utilizarlos en el sentido de la misma emergencia. Los informes se están haciendo porque. Hubo una variación, Corte de Cuentas nos mandó un formato, Gobernación nos mandó otro formato. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que eh, actualizarlos, unificarlos y poderlos mandar. En el caso de Quesaltepeque, se han utilizado aproximadamente 100 mil dólares del FODES solo para la atención de la emergencia. Estamos hablando casi 100 mil dólares de fondos FODES para. COVID y alrededor de 50 mil dólares para emergencias por lluvias. Otros gobiernos municipales aseguran que no han tenido la necesidad de echar mano de los recursos, pese que han señalado dificultades tras el impasse generado en el pago del FODES. Por el momento, nosotros no hemos tocado ningún fondo FODES, sino que nos hemos ido al fondo común, ya que nuestro fondo FODES está totalmente dado. Para poder eh, pagar eh, proveedores. Las comunas que no rindan cuenta de la ejecución del dinero podrían ser multadas por la Corte de Cuentas de la República. Al informe pendiente se suma la decisión legislativa de la Comisión de Hacienda que aprobó prorrogar por 160 días más que las municipalidades utilicen hasta el 75% del FODES en pagos diversos. Esto sin previa consulta del ministro de Hacienda, Alejandro Celaya. Tatiana Mengíbar, Noticiero El Salvador.